Pues continuamos aquí en DGSTV con nuestra programación del día de hoy, Ideas Directas, este programa que, bueno, para mí es uno de mis favoritos. Conversar con los directores, los que hacen todos los días este tejido con alumnos, maestros, padres de familia, en nuestras escuelas, este trabajo importante y fundamental para, no, para todos nosotros, bueno, nos acompañan y hoy está con nosotros el doctor Gonzalo Trujillo González, director de la Escuela Secundaria Técnica 109. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está Muchas usted? gracias. Si gusta tomar Muchas el gracias, teléfono. bien. Pues ayer estábamos platicando, preparando esta entrevista y bueno, nos comentaba el doctor de situaciones bien interesantes en la Secundaria Técnica 109. ¿Cuántos años tiene la escuela? La escuela fue fundada en 1990. Fue, 1990. sí, está en una de las delegaciones más bonitas del Distrito Federal, que es la delegación Xochimilco. Nuestra escuela está rodeada de montañas, rodeada de campos de cultivo, rodeada de árboles. Es un lugar muy, muy, muy bonito. Estamos hablando de que dentro de la ciudad todavía tenemos provincia. Sí, todavía tenemos provincia y bastante, bastante por hacer. Bastante por conocer, no la conocemos. En realidad hay muchos de los lugares del Distrito Federal que no conocemos. Xochimilco es rico, tiene una tradición bastante, bastante grande. Si nos vamos a los tiempos anteriores, recordemos que ahí era donde tenían las parcelas, donde hacían el cultivo de hortalizas Claro. que pasaban para el otro lado de la ciudad, Para alimentar a toda la para ciudad. alimentar a la ciudad, y lo hacían por medio de canales. Toda Y la es, tradición chinampera. ajá, las chinampas, y era muy, muy especial. Vaya, todo se va acabando, pero nosotros estamos de que nuestra escuela rescate todo eso. Claro, y es hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Cómo impacta este medio, como usted lo dice, la naturaleza, el agua, la tradición social en su comunidad? Bueno, la comunidad de ahí de San Andrés Aguayucán se está. Antes llegaba el agua muy bien porque existían muchos manantiales. A estos se han reducido por la explotación de los mismos. Claro. Ahora, por la escasez y también por el crecimiento de gente que hay ahí, tienen que abastecerse con pipas de agua. Entonces hay un problema ahí bastante fuerte, bastante severo, que ya la escasez de este líquido, de precioso líquido, pues está llegando a los lugares donde por naturaleza existía. Pero ahorita ya es muy difícil. Una zona que en antaño fue lacustre, o sea, una cantidad enorme de agua que parecía que no se acababa, ya se está acabando. Se está acabando. Se está acabando. Nosotros, en nuestra escuela, tratamos de que tengamos lo mejor posible, cuidar todo Por supuesto. esa agua. Estamos tratando de hacer proyectos para la captación de agua pluvial, almacenaje de la misma. Nuestra escuela, pues, también tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, Claro. la cual nos está ayudando a mantenerla siempre verde, porque la utilizamos únicamente para riego, nada más. Y eso, pues, nos ha impactado mucho a nuestras escuelas hermanas Por y, en supuesto. fin, algo muy especial. Porque este proyecto no es nuevo. De repente, no sé, de unos 5 años para acá hay concursos, hay cursos, hay toda una cultura de ecología y cuidado del medio ambiente, pero esta planta tiene mucho más tiempo. La planta nace como tal en el 2002, me parece. En el 2002, yo tengo 4 años en la escuela, y empieza la construcción, ayudados por la delegación política de Xochimilco. En el 2008 se pretende, o se echó a caminar como proyecto,
ante un concurso con Amanda Rimoch, Claro. en donde la planta se gana el premio del tercer lugar y se les concede un premio de un aporte económico, que este sirvió para darle todavía más realce a la planta y Claro. terminarla y que empiece a funcionar como tal. Posteriormente, ya cuando llego yo, se da a conocer a escuelas hermanas, se da a conocer a niveles más grandes. Esta planta entró en un concurso del Premio al Mérito Ecológico. Ajá. Quiero decirles que nuestra escuela es la única escuela en Latinoamérica que tiene una planta de esta Así magnitud. es, así es. Nuestra escuela tiene el reconocimiento por SEMARNAP, como nos dieron un reconocimiento, perdón, nos dieron el reconocimiento por SEMARNAP porque estuvimos compitiendo contra universidades. Wow. Y pues vaya, eso es el premio al mérito ecológico. Bueno, y está hablando de una comunidad unida, un equipo de trabajo también muy fuerte. Sí, esto ha sido poco a poco, nos hemos ido abriendo. La comunidad escolar de la escuela, todos, maestros, alumnos, personal que labora ahí, todos han hecho un equipo grande de trabajo, un equipo colaborativo, en el cual nuestros niños, cuando damos a conocer la planta, nuestros niños son los que dan los informes, no los maestros. Perfecto. También en el año 2012 fueron invitados tres de nuestros alumnos al Congreso Infanto Juvenil en Brasil. Wow, qué importante. Y ellos fueron acompañados por el director general de Escuelas y Comunidades Por Técnicas, por el supuesto. licenciado Manuel Salgado Cuevas, que fue una responsabilidad tremenda porque Por llevaba, supuesto. creo, 17 alumnos. Y pues fue Pero bastante, qué bastante, emoción sí, fue que otros bastante países bueno. se enteren de lo que se hace en México. Y también a nivel de del Politécnico estuvimos se me escapa, tuvimos un stand No, muy bien. presentando nuestra planta en un congreso que hubo también. Y vaya, esto ha sido fascinante porque todos en la escuela han puesto de lo suyo. Pues es que el trabajo en equipo hace que sientan como propio todos estos logros, ¿no? Definitivo, definitivo. Claro que sí. Tuvimos la visita de una escuela secundaria diurna de Querétaro. Vinieron profesores a visitar la planta. Qué bien. Por ahí tenemos por ahí una de las fotografías en Claro. donde nos hacen el favor de venir. Y también se comunicaron por medio de la fuerza de la expresión, de la Tienen que le decía, ustedes ahí tenemos una plataforma, algo hizo una maestra, Ajá. que la maestra Dulce, y ella es la que se encarga de la fuerza de la expresión. ¿Es un espacio de radiodifusión? ¿Es radio o es No, un blog? es como un blog, Es un blog. es como un blog, es como un blog. Y por ahí se comunican. Por ahí se comunican, se comunican los papás, se comunican los Perfecto. alumnos, los maestros, en fin, tenemos la Utilizando las fortuna, nuevas tecnologías. utilizando las nuevas tecnologías. Perfecto. Y además, bueno, eso es lo que más atrae a los chicos, ¿no? Claro, ya ahorita nosotros quedamos un poquito obsoletos, tenemos que decirle a los chicos, por favor, Ayúdame. Sí, enséñenos. claro que sí. Tenemos comentarios en el chat, mi querido César. Y claro que sí, porque siempre los alumnos y los diversos planteles del sistema de secundarias técnicas están al pendiente de estas transmisiones. Primero, saludar a los amigos. Está la técnica 77, Maru, la 101, 104, Sergio, 107, Ricardo, la 109, 113, Saúl, la 114, Valentín, en la 22, Sergio, Ángel, en la 26, también la 30, 51, Adair, en la 53, Charlie. La 56, la 58, Nayedit, Martín en la 92 y la técnica 80. Los comentarios. Dice, por ejemplo, la 109, saludos al doctor Gonzalo de parte de su personal. La 30 dice, es un lugar muy Gracias. bello y de los pocos pulmones de la Ciudad de México. Sí. Saludos de la técnica 80, especialmente al doctor
el doctor Toledo, subdirector. Y dice la 109, invitamos a todas las EST hermanas, a todas las escuelas técnicas hermanas a visitar nuestra planta de agua, porque la están presumiendo. Nos gusta, y la técnica 80 dice, nos gustaría ir a visitar su escuela para conocer el proyecto. Felicidades al director por su buena gestión. Y la 30 nos debería de dar la señal, ¿dónde está su escuela? Perdón, están diciéndome aquí, por ejemplo. Y un comentario que también llegó a través de Facebook, dice aquí, por ejemplo, dice, ay, ¿cómo se llama? Dulce María Escandón. Dulce María Escandón, la maestra Dulce. Es la. Dice, mi respeto y admiración para el doctor Gonzalo Trujillo González, director de la Escuela Secundaria Técnica 109, porque durante su gestión nuestro plantel ha crecido notablemente y nos ha impulsado a docentes y estudiantes a trabajar con disciplina y compromiso en la educación. Siempre será un honor ser parte de su equipo de trabajo. Atentamente, profesora Dulce María Escandón Rosas. El reconocimiento de su comunidad. Pues sí, la verdad es que al llegar a la escuela ha sido una comunidad que era muy, muy, muy especial. Teníamos que crecer juntos. Y estamos creciendo. En realidad, nuestra matrícula pues ha aumentado. Tenemos en el año 2012, pusimos un grupo de formación tecnológica. Se incrementó un grupo en el turno vespertino de primer año. La matrícula pues sí aumentó. Antes éramos en total 700 alumnos por los dos turnos, ahora somos 856. ¡Wow! Ha crecido bastante. Sí, sí, ha crecido. Y vaya, estamos trabajando en que ahora nuestros muchachos, también con los usos y costumbres que tiene el pueblo, se enamoren de la escuela y se queden en la escuela siempre. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, bueno, hoy es la fiesta del pueblo, hoy no voy. No voy. Pero ellos son muy, ya son más responsables. ¿Cómo describiría a sus chicos? Mis chicos son, todos son muy nobles, son muy, muy, muy participativos. En alguna de las, de las fotografías que traemos, se ve cómo ellos trabajan todo el material reciclado, si no tienen, lo consiguen. En fin, son bastantes buenos nuestros muchachos. Qué interesante es ver cuando nos hablan de los chicos, le preguntamos a cualquier docente, a cualquier padre de familia, y de repente nos escuchamos comentarios como son apáticos, son unos vándalos, no les importa nada. Y cuando usted nos habla de sus chicos de esta manera, creo que estamos viendo la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando trabajamos con ellos, cuando los involucramos en proyectos como la planta de tratamiento de aguas, entonces vemos esa parte positiva que está en cualquier persona, ¿no? Pues sí, lo que sucede es que yo creo que cuando tenemos una comunicación con ellos más abierta, los chicos le responden a uno. Son latosos, son, bueno, como todo adolescente, ¿no? Como todo adolescente, pero esa es la vida, esa es la esencia del adolescente. Eso es lo que ellos lo manejan. Y si nosotros nos permiten que nos involucremos con ellos, es mucho mejor. Hemos tenido concursos de poesía coral donde tuvimos pues, un buen lugar, estuvimos en la final de poesía coral, tenemos participación en videos, en Cuéntamelo en Corto, tus ideas en muros, en fin, hemos tenido muchas participaciones con respecto a los concursos que hace nuestra propia dirección general y ya hemos podido sacar buenos lugares. Esto motiva a los chicos. Bastante. De ahora que nuestros chicos se fueron allá, estábamos en la pelea con respecto a lo de la Secola Antártica. Claro, Antártica, claro. Y no pudimos, pero bueno,
Pero ya estamos cerca. Están cerquita. Estamos cerca. Nuestras escuelas hermanas que están también ahí en la zona 4 son las que han estado participando allá. La 120. Pero llevamos 3 de 3. 3 de 3. Ya le toca ya. La 109. Esperemos que en este año nos vayamos para allá a ver qué bueno, qué nos pasa. Llevan en su maleta, siempre les insistimos, y nunca nos sí, llevan, ¿verdad? Sí, es que es el peso del avión, no podemos meter mucha gente. Sí, bueno, tráiganos un pingüino, por lo sí, menos. Claro que sí. Pues... déjenme hacer... Adelante. Uno de mis maestros es el precursor que estuvo en la 120. ¿El maestro Román? El maestro Román. Está con nosotros muy bien, ahora colaborando. Felicitaciones al maestro Román. Muy activo siempre. Siempre, siempre ha sido muy activo el maestro. Y hablando de maestros, ¿cómo son sus maestros? Maestros. Qué bonito. Creo que es tan difícil. Es tan difícil. Yo soy médico cirujano. Tengo ya 29 años de servicio. Y de verdad todavía me cuesta trabajo entender a mis propios maestros, porque es tan difícil, ¿sí? Que se den tanto, pero yo los tengo, y eso es bien importante. Claro. Hablábamos hace un momento de la motivación a los alumnos. El trabajo del maestro siempre es rutinario, es desgastante. ¿Cómo motivar al maestro para que participe en estos proyectos en una sola comunidad? Yo creo que es una situación de convencimiento, y aparte de que estemos convencidos en el proyecto, de que todos pongamos un poquito de trabajo para salir adelante. En el proyecto, cuando se da a conocer ya pasado esto, la planta tenía que estar registrada ante la Secretaría de Salud. Claro, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque estamos manejando aguas contaminadas. Por supuesto. Y si tenemos aguas contaminadas, entonces no tienen que tener contacto, ¿sí? Así es. Pero vaya, ya se hizo el proceso y se vio todo esto, y a cada uno de los maestros se le dio información para que ellos lo virtieran. Claro. Español, en la forma de cómo deben expresarse los muchachos. Ciencias, en todo lo que hacen. Químicas, biología, en todo, claro. Todos los microorganismos que tiene. Física, pues las caídas que debe tener el agua, en fin. ¿Todo todos están involucrados. Es un proyecto y se involucra a todos. Claro. ¿Sí? No es la planta del doctor Gonzalo Trujillo, es la planta de la Escuela Secundaria Técnica 109. Turno matutino, turno vespertino, es igual. Claro, claro, es uno solo. Entonces, al ver esto, los muchachos empiezan a trabajar, los docentes empiezan a trabajar. Qué hermoso. Me involucro, claro. Salimos adelante, y yo se los he dicho a todos, si quedo mal yo, queda mal la escuela. Claro. Pero no soy yo soy el docente, yo soy el trabajador, yo soy el alumno, yo soy el maestro, yo soy el directivo. Somos Secundaria Técnica 109. Todas y cada una de las figuras que existen todas, en la escuela. Todas. Tenemos más comentarios, mi querido César. Y claro que sí, porque todos quieren participar y contagiarse de ese ánimo que tiene el señor director. Felicidades, dice la técnica 56, por su trabajo en beneficio de los gracias. Alumnos. La 109 dice, la comunidad escolar agradece al doctor Gonzalo los logros realizados durante su gestión. Doctor, de la técnica 84 dicen, me uno a las felicidades para ti, las felicitaciones para ti y para tu plantel, y es de parte del ingeniero Brillanti. Brillanti, gracias, Brillanti. La 109 dice, saludos a las escuelas hermanas y también dice felicidades por su gran trabajo y lograr que todo el colectivo docente se integre en un solo equipo en beneficio de la comunidad. Naya Edith de la 58 dice, interesante el tema, y ahí está los comentarios. Perfecto, pues tiene usted su club de fans reunido ahí en el chat. Puros amigos. Amigos, compañeros. Compañeros. Pues habla mucho de este liderazgo que usted ha ejercido en la escuela, ¿no? Pues yo creo que ha sido
¿Ha sido llegar a esa escuela y trabajar y hacerle de conocimiento a todos los compañeros que es precisamente eso, trabajar? Si yo tengo, y si yo soy, y si yo soy el docente, yo realizo mi trabajo como docente. Si como docente necesito yo apoyo, ayuda del directivo, se la pido, Por pero yo tengo supuesto. que dársela. Claro, es reciprocidad. Debe haber una reciprocidad. Y así ha sido, así ha sido. Le cambiamos imagen a la escuela, hemos tenido unas visitas de todos nuestros de compañeros directores de la zona 4, visitas de la Embajada de Estados Unidos. Nos ha ido a visitar el director tecnológico, el profesor Cesari, César. el doctor Cesari. Y vaya, nos han ido a visitar bastante gente. Ya la escuela no era el puntito que estaba ya metido Ahí en el al cerro. fondo. Ajá. Son 78 topes para llegar allá. Ya los contó. Ya están contaditos. Falta Sí. numerarlos. Nada que sea, hay que numerarlos. Y como 20 hoyos más o menos. Pero ya están también resanándolos, no hay ningún Depende cómo problema. maneje uno también. Sí. No, es llegar para allá sí cuesta un poco de trabajo, pero cuando se llega, de verdad es muy fácil el acceso y salir también. Y vaya, cuando es la fiesta del patrono del pueblo, pues no pasa uno. No, hay que llegar a pie. Hay Pero que llegar a la fiesta. algo muy peculiar, nosotros estamos en la parte de la orilla del pueblo y ponen la feria. Y Ajá. la feria, Todo. ahí cierran todo y está permitido. Pero para la escuela, dejan el camino. Por supuesto. Dejan el camino y de verdad podemos pasar. Es la importancia que la comunidad le está dando al trabajo de la escuela. Por ahí había oído un comentario con en el pueblo y decían que la escuela la habían vendido y que era una escuela particular. Ah, caramba. Y dijimos, caray, pues ¿por qué? Pues porque se le cambió la imagen. Claro, ya tiene otra presentación. Sí, tiene una presentación muy diferente. Muy diferente. Y vaya, los padres de familia, que también contribuyen con mucho, ayudan bastante. Así que hemos tenido bastante apoyo y respuesta de todos. Y con esta gran comunidad, con estos proyectos, ¿hacia dónde quiere ir la Secundaria Técnica 109? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Hacia dónde quiere ir? No quiere ser exclusivamente productora de alumnos que salgan, terminen secundaria y se queden ahí. Quiere ser productora de alumnos que sean emprendedores, que sigan adelante, que cuando hagan su examen para el siguiente nivel, estén convencidos de De que lo van a que ir. quieren. Antes teníamos, no sé si se acuerden, yo me acuerdo mucho que mis maestros secundarios decían, ya, yo quiero ser maestro, yo quiero ser al que está enfrente de mí, ¿por qué? Porque me gusta. Y ahora no, ahora es un poquito Nadie quiere eso, sí, difícil. claro. Pero que tengan ese interés. Las niñas, por ejemplo, las que se fueron a Brasil, pues uno de ellos habla muy bien el inglés, la otra niña está en el Politécnico y la otra niña creo está en un, no recuerdo bien, pero van adelante. Y así con otros que no estuvieron en ese tipo de situación, pero sí están adelante. Claro. Y vamos bastante bien. Que tengan un proyecto de vida claro. Sí, y creo que lo que nuestro próximo proyecto va a ser ponerle nombre a la escuela. Y nos invitan. Esperemos que sí. Ya vamos a empezar a hacer nuestros Muy proyectos. bien. Muy bien, pues el tiempo se nos está acabando. Muchas Y gracias. gracias a usted, quiero pedirle que le envíe un mensaje a su comunidad. Ya estoy en la tele. Saludos. A todos mis compañeros, a mis amigos, a mis alumnos. Esa es nuestra escuela. Y de verdad, yo doy gracias porque estoy en ella. A todos, felicidades. Qué hermoso testimonio. Muchas gracias, doctor Gonzalo, por compartir con nosotros esta experiencia.
Gracias a ustedes. A toda su comunidad de la Secundaria Técnica 109, gracias por estar ahí en el chat participando y no lo dejaron solo. Aquí está. Muchas gracias, gracias a todos. Y bueno, pues no se vayan, por ahí ya viene Ena Carolina para continuar con esta serie del mes de marzo, mes de la mujer. Hoy vamos a platicar sobre esposas de ferrocarrileros en Mujeres con Cabello de Estrellas. Aquí en DGES TV, mi nombre es Susana Argueta. No se me vayan, regresamos rapidísimo. Estamos en DGES TV, TV Aprendiendo.